Señor, a ti, Dios del universo, por ese amor que nos has sembrado en el corazón del hombre. Cada vez que pensamos en la divina gracia que nos llena a todos en tu luz. Crecido de la unión, señores sentados, señores ciudadanas, ya se las dejaron ir. Lucas Mateo. En tu corazón, desgraciado, yo te condeno a que vivas.
rico y gozoso. Habrá que aprender a compartir gustoso. Vivir contigo es vivir gustoso. De aquí es la dicha, de aquí es el gozo. Rico y gozoso. Habrá que aprender a compartir gustoso. Vamos a ponerle Concepción, vamos a ponerle candela. Rico y gozoso, habrá que aprender a compartir gustoso. Ave María, dale tu compañía, que ponerle ese niño Ezequiel.
vez te llevo en el pensamiento. Suspiro y cierro los ojos para mirar. No puedo dejar de sentirte porque te has metido en mí. Ya no te saco ni en muerte puesto que vives así. Nueve meses sintiéndote por dentro con cariño. Por eso te portas como un niño y no te preocupas. Quiero conocer a tu madre para ver de qué vientre naciste. Con esa mirada adorable, tu madre no debe de ser triste. No debe de ser triste. No debe de ser triste. Eres chula, bonita, graciosa, candela, hermosa. Como despliegas tus dones, como despliegas tus dones, como despliegas tus La sinfonía en su aspecto material y espiritual ha llegado a su forma clásica gracias a Haydn. Pero esta creación de Haydn no tiene solo una significación musical, sino a la vez simbólica en relación con los tiempos de la frase de sentido tan revolucionario como libertad, igualdad y fraternidad. De Radio Moscú, dirigida por Gennady Rozhdestvensky.
esculpió cultura musical aprendiendo de memoria los tratados, practicando sin descanso el clave y tratando de escribir música religiosa. Un día en que presentó al maestro Reuter un Salve Regina en 12 partes, este tiró el manuscrito a un lado y dijo: "Podría usted gastar su tiempo en cosas más útiles, joven, estudiando, por ejemplo, su solfeo". Haydn andaba siempre en enredos. Una vez con sus compañeros trepó a un andamio altísimo que circundaba el palacio de Schönbrunn. La emperatriz los vio desde una ventana y ordenó al director de orquesta Reuter que les administrara una buena paliza. En otra ocasión cortó con unas tijeras la coleta de la peluca de un compañero del coro. El matrimonio de Haydn con María Ana Keller, hija del barbero que lo protegió en sus días de miseria y de gran penuria, fue motivo de días aciagos para el compositor, dado el carácter de esta mujer. Se dice que a los constantes gritos y pleitos de su esposa, el apacible músico le respondía con una sonrisa que la enfurecía más, hasta llegarla a convertir en una bestia infernal, según decía el propio Haydn. Hubo de separarse de ella, aun cuando al fin de sus días volvieron a reunirse. Una vez separado de su esposa, Haydn se sintió tan solo que aceptó un romance con la cantante Luisa Pozzelli, quien obligó al maestro a firmar un documento redactado en la siguiente forma: "Prometo a la señora Luisa Pozzelli que en caso de pensar en casarme otra vez, no he de hacerlo sino con ella, y si me quedo viudo, le dejaré después de mi muerte una pensión de 300 de Viena, como renta vitalicia. Y el testimonio, para que lo haga constar donde le plazca, firmo la presente yo, Franz Joseph Haydn, maestro de capilla de Su Alteza el Príncipe Esterházy, Viena, 23 de marzo de 1800. Continuando con el concierto para violín y orquesta número 3 de Mozart, escuchamos los dos primeros movimientos de la sinfonía número 44, La Tristeza de Franz Joseph Haydn. Los dos primeros movimientos de la sinfonía número 63 en Do mayor de Joseph Haydn. La Rosolani, Igualdad de Joseph Haydn. Inicialmente este compositor el primer movimiento se alegro, de sus predecesores alegro, por el carácter popular de muchas alegro, de sus obras con la orquesta filarmónica húngara, los cuales hicieron hábitos muy característicos de su tiempo. Presentaremos a continuación los dos primeros 47 de la sinfonía número 44, La Tristeza de Franz Joseph Haydn. El primero alegro y el segundo un poco adagio cantado. Inicialmente escuchamos los dos primeros movimientos de la sinfonía número 63 en Do mayor. Enseguida escucharemos los movimientos tercero, adagio y cuarto final. Continuando con la sinfonía número 44, La Tristeza de Franz Joseph Haydn. Escucharemos el tercer movimiento. Menueto de trío, continuando con la sinfonía número 63 en Do mayor de Franz Joseph Haydn. Escucharemos el tercer movimiento, menueto de trío y cuarto final. Camino, eso que dices, eso
eso que piensas, calor que te sale del pecho, eso que sientes es lo que siento, ternura, amor y cariño. La tierra, los mares, el fuego, el viento, compadres que te quieren bien. Colmada de rayos de luna, dime princesa si tú quieres ser la reina de mi vida, el cariño de mi hogar, la ternura divina, el diario presente de mi estar, princesa. Princesa espacial, princesa de colores, doncella celestial, princesa de las nieves, del sol y de la luna, ternura concedida, espuma de coral, del viento consentida, las olas se revientan, princesa de los vientos, concédeme esta pieza. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. La luna ni las estrellas, juntitas todas ellas, iluminan como tú, iluminan como tú. Soy como tus ojos para mirar la eternidad, doncella que en la brisa la espuma celestial, campanas de la vida, la nena consentida, el cielo, los colores, los aires, tus cabellos, concédeme la luz. We'll be right back.
con la luna que me entiendo. Ya sé de eso hace un rato, que en las tardes, por las noches y hasta a veces todavía por las mañanas.